define el Centro Universitario del Municipio de Medialuna estrategia de trabajo para el inicio del curso escolar en la Casa de Altos Estudios. El Centro Universitario Municipal asumirá la formación de nuevos profesionales en las ciencias sociales y en gestión sociocultural que responden a la estrategia de desarrollo local con fuerza de trabajo calificada. Además, asumimos la carrera de corte agropecuario, que es la formación de ingeniero agrónomo, que en este año va a tener una característica muy diferente, porque estamos potenciando a través de un programa de desarrollo del Plan Turquino, y todos los jóvenes del Plan Turquino lo estamos vinculando precisamente a esta carrera para poder lograr un desarrollo en esta zona estratégica de nuestro territorio y de nuestro país. El programa de estudio incluye las especialidades licenciatura en educación primaria, preescolar especial y un nuevo departamento para aglutinar todos los saberes en función del desarrollo local. Va a aglutinar todas las disciplinas que puedan aportar herramientas necesarias para poder hacer un estudio mucho más objetivo y poder proponerle al gobierno, a las autoridades, una serie de problemáticas y soluciones para poder encauzar desde la ciencia la solución de esta problemática. Ahí vamos a agrupar todas las ciencias agropecuarias, expertos de las ciencias agropecuarias, tanto de la universidad como los saberes populares, para poder encaminar la producción de alimentos, que constituye un eje estratégico en nuestro territorio. Las ciencias sociales y humanistas, que desempeñan un importante papel, que nos va a aportar las herramientas necesarias para hacer estudios sociológicos de nuestra población. El centro cuenta con los aseguramientos necesarios para iniciar los procesos formativos de los nuevos profesionales en diferentes ramas de la economía. Contamos con todos los locales dignificados, está garantizado todo el mobiliario, está garantizado la preparación del claustro de profesores, está garantizado además los programas de estudio que van a impartir cada uno de ellos. Los materiales. Los materiales, independientemente que tenemos un grupo de limitaciones de los materiales, al menos se han ido conformando, porque como hay déficit de recursos, pero hemos ido conformando una base organizativa de los materiales que necesitan los estudiantes en cada una de las carreras. Independientemente de la limitación, los profesores han venido trabajando en la conformación de materiales de apoyo a la docencia y guías de estudio para que se les sea mucho más fácil la preparación de los estudiantes, y que independientemente de las limitaciones y obstáculos que sabemos, no se pierda la calidad en el proceso de formación. El curso escolar 2024-2025 en educación superior apuesta por la excelencia académica, económica y revolucionaria. Para ello cuentan con un claustro preparado altamente comprometido con el proceso social cubano. Mariela Fernández para el Sistema Informativo de la Televisión en Granma.